pacientes de instituciones públicas de salud solo tienen acceso a tratamientos de soporte y también a paliativos. Quiero, frente a todo esto, hacer una propuesta y reitero y agradezco el acompañamiento también de nuestro senador y estoy segura que lo vamos a tener del resto de las senadoras y senadores. Dentro de la Ley General de Salud, se reconoce que las enfermedades raras, ya lo he dicho, tienen esta prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Es necesario entonces presentar esto frente al Consejo de Salubridad General para que sea considerado dentro de este catálogo de enfermedades raras. Es en este Consejo de Salubridad General, que es el órgano colegiado que tiene el carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, a donde vamos a acudir como Senado de la República para que se reconozca. En México, por el momento, este Consejo solo reconoce 20 enfermedades raras. Por lo anterior, hacemos un atento, respetuoso, pero urgente llamado al Consejo de Salubridad General para que atienda y determine como enfermedad rara la atrofia muscular espinal. Es importante destacar finalmente que el reconocimiento formal de enfermedad rara conlleva también obligaciones que son fundamentales. La obligación de las autoridades de salud para implementar acciones específicas en la detección oportuna primero y en el tratamiento de esta enfermedad a través de la ampliación del tamiz neonatal, el desarrollo de pruebas diagnósticas, la investigación terapéutica y el tratamiento de los pacientes diagnosticados, como podría ser este caso de atrofia muscular espinal. Termino nuevamente reiterando nuestro compromiso, reconociendo el trabajo extraordinario de quienes aquí nos acompañan y muchas y muchos que no estando en esta pantalla, están librando una batalla cada instante y cada segundo de sus vidas a favor de las niñas y de los niños. Cuenten con la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y con un trabajo que nos convoque, nos obliga a todas y todos de manera urgente. Abrazo con enorme respeto, cariño a todas las niñas y niños que con gran resiliencia, fortaleza, pero también con los derechos que tienen a una salud y una vida digna, hoy deben ser escuchados por todas y todos nosotros. Enhorabuena y gracias por hacer posible este foro.